Leo, esta semana vas a estar muy ansioso. Te veo aquí con un poco de desesperación, pero es una desesperación interior, porque veo que hay en ti un profundo deseo de amar y de ser amado. Tú deseas en el fondo a alguien y buscas a una persona, pero quieres compartir todo el amor que tienes dentro, toda la emoción, toda la pasión, todas tus emociones que solo tú conoces y nadie más puede darse cuenta de toda esa pasión que tú guardas dentro y que quieres compartir con alguien. Anhelas profundamente que estos sentimientos puedan ser expresados o se te expresen a ti, que la gente o que la persona a la que tú buscas te apapache y te llene de amor que te hace falta. Me dicen aquí las cartas que para que tus sueños o lo que tú quieres que suceda en respecto al amor, que es muy profundo, que es muy intenso este sentimiento que tú sientes, me dicen las cartas, que tienes primero que dejar abrirte al mundo esta semana, porque estás muy cerrado y no permites que entre nada ni que salga nada. No expresas lo que piensas, no expresas lo que sientes, no estás expresando realmente tu sentir. Y si no permites que fluya, si no te abres, nadie te va a expresar tampoco su amor. Así que no esperes recibir algo que no das. Esto es mutuo. Para recibir hay que dar y para dar hay que recibir también. Entonces, si quieres que sentir ese amor que tú ansías, primero tienes que darlo, tienes que abrirte, tienes que comunicar lo que sientes. Permítete ser inocente, permítete esa inocencia, permítete volver a confiar. Y sobre todo me dicen las cartas, elige la decisión más pura, la decisión de corazón. No te vayas únicamente por lo material, por lo que te conviene. No, Leo, en esta semana me dicen las cartas que no te dejes llevar únicamente por el deseo del bienestar material o el bienestar económico. Aquí me dicen, ábrete, entrega tu corazón, elige un camino de corazón. Elige lo que realmente te haga feliz y sobre todo permite que fluya las energías del exterior y permítete también expresar las energías y los sentimientos de tu interior. Tienen que fluir también las emociones y tiene que haber un intercambio mutuo de amor.